Sencillo, ya ven. Un juego de niños. Como el aterrizaje de un viejo albatros. Bien, capitán... Von Richthofen. Vos. Teniente Vos. Mucho gusto. Le presento al teniente Ernst Udet. Teniente, bienvenido. Hermann Göring. Encantado. ¿Juega usted, capitán? Nunca juego, teniente. ¿Darme entrada, Richthofen? El juego es coger, teniente. No dar. Juega usted muy bien, varón. Gracias, mayor. Es una pena que uno no pueda hacer volar una mesa de billar, ¿eh? O que con su avión no sea tan preciso como con el taco. Señor, el aterrizaje... Ha estado bien. Creo que servirá. Pero tiene usted que mejorar. Señor. ¿Qué? ¿Preferiría que volara con otra escuadrilla? No, no. Me gusta cómo juega el billar.
¿Le ha impresionado su excursión, varón? Sí, señor. ¿Logró encontrar a su presa? Todo lo que ha quedado de él. ¿Quiere tener un recuerdo de su primer muerto? Sí, quiero tenerlo de todos. Para eso es la victoria, ¿no? He de admitir que no sé para qué es la victoria, Richthofen. En cuanto a recordar a los hombres que ha matado, no tiene que preocuparse por eso. Por cierto, Richthofen, ¿cuál es la velocidad de descenso de su avión? No lo sé, señor. ¿Y cuál la resistencia del material de las alas de su avión? No lo sé, señor. Recogí esto que saltó del ala de su aparato mientras usted se dedicaba a perseguir al francés. De no ser por la providencia, él estaría ahora bebiendo con sus camaradas y usted estaría muerto. No vuele nunca a la misma altura y rumbo que el enemigo más de 30 segundos. Si lo hace, se convertirá en un blanco fácil para él. No deje de vigilar en torno suyo, con la cabeza en giro constante. Cuando vea al enemigo, instintivamente hará la maniobra para elevarse en loop con la única condición de no perder jamás su cola. Acérquese, acérquese rápido. Hola. Prepare el loop y cierre. Colóquese detrás de él. Acérquesele lo más que pueda. Debe situarse muy cerca y a un poco más de altura. Cuidado con cualquier signo de debilidad del enemigo. Podría ser una trampa en la que pasaría usted a ser el cazado en vez del cazador. Luche solo cuando todas las ventajas estén a su favor y procure acertar al primer intento. No pierda tiempo. Salga del sol. No ponga así la mano para protegerse del sol. Ponga el dedo pulgar así. Eso es. Verá bien y no se deslumbrará, ¿entendido? Sí, señor. Bien, el número 10 averiado. Los alemanes han perdido dos. Los nuestros regresan todos. Bien. Bien. ¿No eran superiores en número? Sí, lo eran. Pero hoy la suerte estuvo de nuestro lado. Ah, han llegado los nuevos aviones.
Ahora se volverán las tornas. Les acosaremos. Sí, las liebres se convierten en sabuesos. Este tipo de aparato es mucho mejor. Pero mata si no tienes cuidado. ¿Qué quiere usted decir? A menor envergadura, menor capacidad ascensional. El riesgo se halla en esto. Se dice que alcance al menos 190. Puede llegar en picado a 320. Esto es a unos 300. Eso permite subir más rápidamente. Hemos de subir por encima de los boches. No creo que nos conozcamos. ¿Ha sido usted destinado a esta zona? Brown. Acabo de llegar. He de presentarme al viejo que está al mando de la 24 Escuadrilla. Yo soy el viejo que está al mando de la 24 Escuadrilla. A sus órdenes, supongo que le seré útil. Y yo supongo que tendré que encomendarle alguna misión. ¿Trae órdenes? Sube unos 270 metros por minuto y la cubierta del fuselaje no refleja los rayos del sol. Es estupendo. Es usted americano, ¿no? Canadiense. Bueno, eso es ser medio americano. Y medio inglés. Oiga, esa es la Cruz de la Victoria, ¿verdad? Sí, lo es. Es difícil conseguirla. Creía que todos los que la habían conseguido estaban... muertos. Sí. Manfred, han confirmado el derribo de los aviones enemigos. Cayeron cerca de una de nuestras posiciones de artillería. Es usted un as, señor. Enhorabuena. Lo tenía en mi punto de mira. No podía escapar. Le señalé hacia abajo, pero no me hizo caso. Entonces me decidí a darle... Así, cuenta. Maldito tiempo. El frío persiste. No hay forma de librarse de él. Necesita usted descanso. El doctor dice que... No haga caso de lo que dice el doctor. Sé cuidarme. ¿Tú por aquí? He venido a pedirle un autógrafo, Barón von Richthofen. ¿Werner? Este es mi hermano Lothar. Werner Voss. Con dos Richthofen no quedarán aviones británicos para nosotros. ¿Ha combatido ya en el aire? Un poco. Aunque no tanto como ustedes. Todo el mundo conoce a Audet, Wolf y Voss. ¿Qué diablos es esto, Göring? No es nada. Te he dicho que no es nada. Tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Cosas de esas que a ti te gustan. Una chica ligerita de ropa, ¿eh? Déjame verlo. ¡Vamos! ¿Qué? Está bien. Está bien. Está bien. Resulta una ganga de 30.000 marcos. Está muy bien. Caballeros, por von Richthofen y su victoria. Y por nuestra escuadrilla. Para que continúe como empezó. Al servicio de la patria. Un brindis por un distinguido y joven enemigo. Por el capitán Barón von Richthofen. Por von Richthofen. Dime, Thompson, ¿quién es ese individuo? Oh, ¿no le conoces? Es el nuevo, un canadiense, Brown. ¿Eh? Teniente Brown, existe entre nosotros una costumbre llamada el brindis. Consiste en beber por algo o por alguien objeto de mutua estimación. Es normal que todos los presentes tomen parte. Prefiero pasar, teniente. ¿Acaso no le gusta nuestro vino? Lo que pasa es que no puede beber. ¿Y por qué no? Úlcera. Toma una cosa blanca para cuidarla. Prefiere hacer su brindis con un vaso de leche, señor Brown. Su von Richthofen no es objeto de mi estima, teniente. Y no brindaré por él ni con vino ni con leche. Caballeros, ya basta. Lamento que piense así, teniente Brown. No tiene que darle explicaciones, mayor.
Creemos, teniente Brown, que los hombres pueden ser enemigos sin convertirse en bestias. Los que sobrevivan a este conflicto todavía tendrán necesidad de las tradiciones que separan a los caballeros de los salvajes. Guardaré mi vino para el próximo camarada que ese caballero alemán mate en el aire. Buenas noches, caballeros. Vaya tipejo. Ha dejado su vino. Si lo hubiera bebido, se habría agriado. Hemos de darles fuerte. Ahora tenemos ventaja, pero eso no ocurrirá siempre. Debemos aprovecharla mientras la tengamos. ¿Eh? Y vigilen a esos nuevos cazas. Son muy rápidos, muy rápidos. Ristoffen. No tome al pie de la letra lo de dar fuerte. No espero que gane la guerra usted solo. ¿Por qué no, mayor? Porque le necesito. No hay muchos hombres como usted. Un año así y aún habrá menos. Dentro de un año estaremos almorzando en Londres. Manfred, a veces creo que no oye nada de lo que le digo. ¿Cree de veras que va a vivir siempre? Cada momento que estoy en el aire con este espandao en mis manos, es siempre. Buena suerte. Vuele siempre de espaldas al sol.
que está muerto porque un maldito payaso de provincias... Tranquilízate. ...quería otro trofeo. No chocó contra Richthofen, sino contra su tren de aterrizaje. ¿Por qué diablos no se elevó usted? Diga, Gary, ¿no fue así? ¿No fue así? Lo que ocurre es que no llevo un fon delante de mi apellido. Sois todos un atajo de palurdos. Dejáis que cometa un asesinato porque es el barón von Richthofen. Hice lo que creí que era mejor. Creí que dirigiéndome recto hacia el inglés como si fuera a chocar con él... Se lo debía todo a Belke. Si hubiera podido ocupar su puesto... ¿Le hubiera gustado? ¿Mm? ¡Maldita sea! ¡Nunca ocupará su puesto! ¡Usted le mató! ¿Y si me diesen el mando de esta escuadrilla? Yo pediría el traslado a los 10 minutos. Richthofen causó el accidente. Supongo que esperarán que le colguemos de un árbol. No necesariamente, coronel. Se puede elegir la crucifixión o la canonización. Evidentemente, la escuadrilla necesita un nuevo jefe. Pero hay varios a elegir. ¿Vos? ¿Gering? Si elige a vos, volveremos a reunirnos la semana que viene para buscar nuevo jefe. Para ser sincero, señor, prefiero a Gering. Me gusta su manera de pensar, pero no creo que sirva. No es popular entre sus compañeros. Además, está demasiado metido en política. Es un hombre para Berlín. Necesitamos otro Belke. ¿A quién habría elegido Belke? Es difícil encontrar la mejor manera de despedirse de un camarada como Belke. Solo puedo decirles estas palabras. Más antigua que este ejército, más antigua que el propio imperio, la guerra es rey de todos y padre de todos. A veces, grande como un dios. Eso es absurdo. A veces... ¿Por qué le han condecorado? ¿Qué más da? Algunas no significa nada. Esclavos. Ya lo creo. Otras, que significa. Cambio, me pregunto qué le darían si nos matara a todos. Solo tiene 23 años. ¿Recuerdan ustedes lo que era tener 23 años? Tuve 23 años, pero ya no lo recuerdo. Adelante. Ah, Richthofen. Von Richthofen. Encantado de verle. Caballeros... ¿Tomamos una copa? Belke le tenía en gran estima, barón. Sé que me quería mucho.
Tendrá usted el mando de la escuadrilla, von Richthofen. Bueno, ¿qué le parece? Me parece magnífico, señor. Por el barón Manfred von Richthofen, para que consiga emular a Bell, que es su maestro. Y se convierta en el terror de los ingleses. Y viva para disfrutar el triunfo. Richthofen, empezó usted la guerra como oficial de caballería, ¿verdad? Sí. ¿Qué siente ahora al volar, al combatir en el aire? Simplemente que he cambiado el caballo por el avión. Comprendo. Entonces el volar es solo un medio para un fin. Volar es maravilloso, pero es la caza lo que más me satisface. El acecho, la persecución y finalmente la muerte, el clímax. De manera que disfruta con ello. ¿Qué puedo decirle? La guerra es el padre de las naciones. ¿Las hace esclavas o las hace libres? La victoria trae consigo el clímax, la culminación. Pero, ¿y el peligro? Cada día, cada minuto que pasa en el aire. Nunca pienso en él. No me preocupa. Siempre está allí. Cuando uno caza, piensa solo en lo que está cazando. ¿No cree? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes chez moi et vous ne pouvez pas rester. Mes parents vont rentrer. Ne restez pas. Oh, buenos días. Hace un día estupendo. Baje. Je ne vous connais pas. ¿Me entiende? Oui. Tengo una motocicleta. Bicicleta. Podemos ir de paseo hasta el río. ¿Hay narcisos? ¿Los hay? Le nénuphar. Le nénuphar. Baje. Baje. ¿Bicicleta? C'est moi. Tengo que irme. ¿Comprende? Soy piloto. He de ir a combatir. Procuraré volver.
¿Qué quiere decir eso de pintarlos? ¿Cómo se puede esconder un avión? ¿Está usted loco? Yo no, capitán. Me dieron esta orden. Dice, píntelos. Mire. Oldsapfel, ¿se escondería un hombre de sus enemigos? Eso depende, mi capitán. ¿Se escondería un caballero de sus enemigos? No, capitán, no lo haría. Entonces quizá deberíamos... ¿Qué significa esto? Pintarlos. Eso es estúpido. Dice que se pinten de varios colores, con objeto de hacerlos menos visibles. Exacto. Multicolor. Udet, Göring, y ustedes, llamen a sus hombres. Díganles que se trata de un servicio especial. Lothar. Y tú, Obsapfel. Ir a mayordomía y traed toda la pintura que podáis encontrar. Y muchas brochas. ¿Qué colores? Todos los colores del arco iris. La lucha de Alemania por tener voz en el destino de Europa, caballeros, es más que una guerra, es una cruzada. ¿Y qué exige todo eso? ¿Racionamiento, Herr Mayor? Exige sacrificio, señor Richter. Jóvenes valientes y llenos de entusiasmo. Todos ustedes han oído hablar de las proezas del barón von Richthofen y de Belke, ¿no? Van a enviarnos a todos a infantería. Me tendrán asando ratas en el Somme. Lothar, eso es magnífico. Creo que me he ganado una cerveza. Cuando el alto mando vea esto... Bien, ¿de qué color pintamos el mío? ¿Qué te parece? Ha quedado estupendo, pero... te verán a 30 kilómetros de distancia. Representan hoy lo mejor de Alemania. Si uno estuviese embarcado en una cruzada, estos son los hombres que uno querría para... ¿Contratar, mayor? Es usted un cínico, señor Richter. Están concluyendo un trabajo en sus aviones. Pueden estar cansados, irritables. Tomen eso en consideración, caballeros. Vamos, vamos, apresuraos, apresuraos. Hay que terminar esto. Conviene hacerlo antes de que lleguen esos estúpidos jefazos. Los estúpidos jefazos ya están aquí, teniente. Caballeros, bienvenidos. Capitán, quizá pueda usted explicar esto. Cumplimos órdenes, coronel. Von Richthofen, las órdenes eran bastante claras. Sí, señor, diáfanas. Decían pintar los aviones. Para que puedan pasar inadvertidos. Y que se pinten policromados, para hacerlos menos visibles. Han cumplido la orden al pie de la letra. Dios sabe que están policromados. Y sea cual sea su tipo, todos quedan igual de... extraños. Pero esto es disparatado. Todo el mundo en la aviación sabe que utilizamos rombos marrón y gris para el camuflaje. Espero que lo comprenda, coronel. Somos águilas alemanas, no gorriones ingleses. El emperador puede enviarnos a la muerte, pero nadie tiene derecho a ordenar que nos escondamos. Caballeros, naturalmente yo apruebo sus sentimientos, pero esta exhibición es fantástica. Es un circo, coronel. Un circo volante. Tu padre está bien. Tu madre te manda su cariño. Y también mi hermana. Gracias. ¿Cómo diablos has llegado aquí? Creí que estabas en la escuela. Estaba, hasta que uno de mis profesores dijo que esta sería la última. ¿La última qué? La última guerra, por supuesto.
Comprenderás que tenía que venir. Creo que seremos los últimos soldados. Los que vengan después nos envidiarán. ¡Oh, bien jugado, señor! Sí, encajarás aquí muy bien. Eso espero. Son todos unos exagerados. Su brazo. Oh, Jesús. Está muerto. Roy. Se llamaba Kenyon. ¿Crees que la próxima generación le envidiará? No había necesidad de hacer eso. Yo no podía hacerles ningún daño. Claro que podía. Si hubiera salido con vida, podría haber estado volando mañana. Señor Brown, algunos compañeros consideran que su gesto de la otra noche fue irrespetuoso para el mayor Hawker. Están equivocados. Pero no importa, permaneceré alejado de ellos mientras sigan brindando por von Richthofen y su banda. Dudo mucho que vuelvan a brindar por los alemanes. ¿Estará usted satisfecho? No busco satisfacción, señor. Lano Hawker y yo creíamos en las mismas cosas. Pertenecíamos a ese otro mundo que para usted no significa nada. Ahora me pregunto, ¿quién nos ayudará? Hombres, no caballeros. Los Thompson, los Murphy, los May, los Brown. Tiene que ser así, señor. No hay otro camino. Creo que por eso le desprecio un poco, señor Brown. ¿Por qué, señor? Porque desgraciadamente me veo obligado a darle la razón. Capitán Manfred von Richthofen. Su majestad el emperador va a condecorarle. Es un placer matar ingleses ahí arriba, ¿verdad? Sí, majestad. Claro que sí. Me gustaría estar con ustedes. Lo más duro de la guerra, no crea que está en el frente. Por supuesto, majestad. Los ingleses nos traicionaron. Nos vendieron como coles a los franceses. No están hechos para el imperio. Pero lo pagarán caro. Vuelva al aire, Richthofen. Vuelva a su puesto y haga que esos cretinos se arrepientan de su traición. A vuestras órdenes, majestad. Oh, señor barón. Perdón, capitán. No se preocupe. El guardia me dijo que podía pasar. Le expliqué el objeto de mi visita. Quizá le gustase explicármelo a mí. Soy Steiner, señor. Yo, sabe, he traído el... Ah, Steiner, el joyero. Sí, señor. Encantado de haberle conocido al fin.
Deseo decir... ¿Sí? Deseo decirle que es un privilegio para mí entregarle estos trofeos. Cuando leo sus éxitos en los periódicos, siento como si estuviera allá arriba en el cielo con usted. Es usted muy amable, señor Steiner. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor barón. ¿No quiere tomar una copa? Oh, no, gracias. Creo que es mejor que me retire. Adiós, señor barón. ¿Está satisfecho, von Richthofen? En unas pocas horas ha conquistado Berlín. Es solo una situación temporal, mayor. Discúlpeme, coronel. Mañana Berlín pertenecerá de nuevo a los burócratas. Permítame presentarle a nuestro anfitrión, Anthony Fokker. El hombre más importante del servicio aéreo después de usted. Es usted muy amable, señor Roberts. Permítame darle la bienvenida a mi casa, von Richthofen. ¿Ha tardado usted mucho en venir? ¿Perdón? Todos los importantes han estado aquí. Immelmann, Belke, Reder... Por supuesto hablábamos de aviones de guerra. Buenas noches. Desde los puntos de vista del constructor y del piloto. Sus proyectos son famosos, señor Fokker. Merecen serlo. Por favor. Siempre he deseado hablar con usted. Diseñar basándome en sus experiencias. Exponerle algunas de mis ideas. Gracias. El avión que estoy pilotando me parece estupendo. Quizá pueda enseñarle uno mejor. Like fabled knights in times of old, I'll be waiting here for your safe return. I will comfort you on your safe return. Este es el nuevo Pegaso. Dios mío, Fokker. Es... Siga. Dígalo. No es un crimen para un soldado admirar algo hermoso. Y este avión lo es. No lo proyecté exactamente así. Lo diseñé para que fuese ágil y preciso como un ave de presa. Y salió de esta manera. Es fantástico. Es veloz. Muy veloz. Y su manejabilidad lo hace único. ¿Y cómo responde? Magníficamente. Lo he probado. Es superior a cuanto pudiera usted pedir. ¿Parece peligroso? No para usted, amigo mío. Es, si me permite decirlo, lo que usted necesita. Puede pilotarlo sin problemas. Bueno, y ahora he de volver con mis invitados. Le dejo con Ilse para que lo examine con detalle. Habla mucho. Intentaba comprarme. ¿Cree usted que necesitaba hacerlo? Es un modelo fabuloso.
un sueño hecho realidad. ¿Suerte o puntería? Ni un fallo. Suerte. No me acosaba ningún enemigo. En el aire ya no es lo mismo. Ya puedes empezar a practicar. Dios mío, ¿cuánto durará esto? El tiempo que tarden en matarnos. Ahí va el San Francisco de la mecánica. Los motores ronronean en sus manos. Las motocicletas piden su bendición. Y las ametralladoras cantan de todo corazón ante su presencia. Tiene que afinar más su puntería. Siga practicando. Estúpido. Nunca tendrá el cerebro ni el valor que tenía Hooker. Tengo algo que él ya no tiene. Todavía estoy vivo. Eso puedo arreglarlo. ¿Qué va a hacer? ¡Se ha vuelto loco! ¿Tan mal tirador es usted, Murphy? ¿O no sabe disparar por la espalda? ¿Cómo alcanzaron a Hooker, Murphy? ¿Cómo lo mataron? Le conviene empezar a hacer prácticas, Murphy. Los preliminares han terminado. Quiere que olvidemos que somos humanos. Está bien, ya lo he olvidado. No. Quiero que recuerden por qué estamos aquí. Tenemos que matar al enemigo. Y tenemos que hacerlo imitando a los que matan para sobrevivir. ¿Por ejemplo? Los lobos, señor Thompson. Van en manadas. Abandonan el cadáver de su presa para atraer a otras víctimas. ¿Cebo? Thank you.
el barón von Richthofen. Nos ha costado Rainer y Paul. ¿Es para ti? ¿Quién es usted, señor? Soy Manfred, señor. ¿Manfred? No hay ningún Manfred aquí. Usted es von Richthofen, ¿comprende? Von Richthofen. ¿Cómo se llama? ¿Quién es usted? Richthofen. Me gustaría saber lo que están pensando. Es un plan fantástico, señor. ¿Quieren atacar por sorpresa el aeródromo alemán? Alrededor de las 6 de la tarde, señor. Hacia la hora de cenar, supongo. Sí, señor, más o menos. Poco después del té. ¿Qué le parece, señor? Debo pensarlo, caballeros. Me pregunto a dónde puede conducir eso. El mayor Hawker está muerto, señor. Es idea suya, ¿no es cierto, Brown? Considérelo así, señor. Ha llegado la hora del desquite. ¿Has cobrado muchas piezas? Unos pocos pichones, nada más. El señor Passenay pasó por aquí. Dijo que un jabalí destrozaba sus sembrados. Le dije que te lo haría saber. Un jabalí no estaría mal. Fue en... 1913. En junio, me parece. ¿Qué? Tu último jabalí. Lothar dijo que lo habías herido y Dios tú... Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes acordarte? Recuerdo todo lo que tiene que ver con mis hijos. Todo lo suyo me ha interesado siempre. ¿Pero qué te interesa a ti, madre? ¿Qué te preocupa realmente? Mis hijos. ¿Te sientes mejor, hijo? Lo suficiente como para volver. Bien, muy bien. Nos queda mucho por hacer. Terminar esta guerra. Lo estoy deseando, padre. Cuando esto haya terminado, tendremos que poner las cosas en orden. El ejército se ocupará en acabar con la chusma socialista. ¿Eso es ordenar las cosas, padre? ¿De veras lo crees? Obreros revolucionarios, partidos de trabajadores, campesinos que pretenden hacer política... Las cosas serán diferentes cuando la guerra haya terminado. Eso sí es seguro, padre. Anoche estuve leyendo la historia de Federico el Grande y su hijo Manfred. Un caballero auténtico. Un gran héroe. Tú llevas su nombre, hijo. Pero quizá él pudo disfrutar del sol. En Italia luchó con enemigos muy superiores. Murió y fue enterrado en el campo de batalla. Para vivir para siempre. Para ser desenterrado por sus enemigos que dejaron sus huesos blanquearse al sol en la orilla de un río. El pueblo alemán no olvida nada. Excepto el nombre de su caballo favorito y la ciudad donde vivía su amante. Quisiera que te hubieras casado. No había tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita un hombre para... ¿Conocerse a sí mismo? No tanto como para amar. Desde luego. Me gustaría saber lo que nos reserva el destino. Creo que en realidad eso te importa poco, padre. Después de la guerra pondremos las cosas en orden. Todo volverá a ser como era antes. ¡Vamos, muchachos! ¡A los hangares!
¡Apartaos! ¡Cuerpo a tierra! Mire mi pierna. Es como si me moviera una fiera. Esto es el infierno. Han destrozado todos los aviones. Ninguno ha podido despegar. Es igual que en las trincheras. Ellos han traído las trincheras hasta nosotros. Todas sus instalaciones volando por los aires. ¡Daba gusto verlo! ¡Fue fantástico, fantástico! Teniente, ¿tiene idea del número de aviones destruidos? Entre 15 y 20, todos los que estaban en el campo. ¿Bajas de personal? ¿Cómo dice? Pregunta cuántos alemanes liquidamos. ¡Muchos! ¡Les pillamos en el comedor! Pensamos que si atacábamos a la hora de cenar, aquella sería su última cena. Han destruido el arsenal y el comedor de los oficiales. ¿Algunas instalaciones más? ¡Tú ametrallaste el barracón grande! Le di dos pasadas, creo que era el barracón de oficiales. No, debía de ser el hospital. ¿Pero es posible que mis pilotos hayan ametrallado un hospital? ¿Vio el distintivo de la Cruz Roja frente al barracón? ¿O pintado en el tejado del mismo? Había tanto humo que no podía ver nada. Entonces no era un hospital, ¿verdad? Un momento, mayor. ¿La colocación de un distintivo señala un hospital? La convención de la Haya aclara que la ausencia de tales distintivos... ¿La presencia de heridos, médicos y enfermeras tendría que ver con su clasificación? Esencialmente no. Coronel, temo que la caballerosidad del aire ha terminado. Pronto recibirá órdenes detalladas de ataques aéreos para destruir determinadas instalaciones y aniquilar determinado personal, incluidos los médicos. ¿Se han dejado algunos límites, mayor? Nosotros no iniciamos este acabar con las normas. Tenemos que ponernos a su nivel. No hay otra alternativa, coronel. Gracias a Dios que ha vuelto. Los ingleses... Todo se ha ido al infierno. Lothar. ¿Dónde está mi hermano? Le hirieron. Le ametrallaron cuando despegaba. ¿Dónde está? No es grave. Recibió una bala en la pierna. ¿Quiere verlo? Más tarde. Tenemos que reorganizar la escuadrilla. ¿Qué nos queda? ¿Aviones? Eche un vistazo a su alrededor. En este momento no disponemos ni de uno servible. Llame a Werner, que se reúna conmigo junto al hangar. ¿Vos? Sí, Werner Voss. Le necesito, ahora. Mi capitán, Voss murió el día que usted cayó. Sí, claro. Lo había olvidado. Quiero un informe de la situación de todos los oficiales. No admito actitudes histéricas. Necesito saber si hay aviones con los que podamos volar. ¿Cuándo tendremos aparatos de repuesto? ¿Y cuándo podremos aterrizar en el campo? Quiero que cada uno de ustedes...
¿Dónde está von Richthofen? Yo soy von Richthofen. ¿Qué trae usted ahí? Algo que le gustará. Una docena de aviones nuevos para usted. ¿Los aviones de Fokker? Estupendo. Hemos de descargarlos y montarlos. Cada hombre tendrá que hacer el trabajo de tres si queremos despegar esta tarde. Esto se está inclinando a nuestro favor. No es más que el principio. Y con los americanos será fantástico. Les haremos pedazos. No te veo muy animado. Oh, sí lo estoy, pero... creo que deberíamos dejarnos de fingimientos. Ser objetivos. Tienes razón. Ahora me pregunto si Hawker estaba en lo cierto. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Tenemos que fingir o volvernos locos? Creo que le das demasiadas vueltas. Después de todo, no hablamos de filosofía. La guerra es un problema de física aplicada, ¿no es eso? Sí. Un problema de física. ¡Atención! ¡Presenten armas! Que los habíamos barrido. No, cometimos un error. Una equivocación de cálculo, como en física. Göring, teniente Göring. Señor. Abandonó la formación sobre el aeródromo británico. Se debió ametrallar a personal sanitario. Creo que cumplí con mi deber, mi capitán. En mi opinión... No me interesa su opinión. Yo no hago como usted, que se dedica a coleccionar trofeos de plata mientras perdemos la guerra. A ver, dígame. ¿Qué sentido tiene conceder tregua al enemigo? Mañana volverán a atacarnos. Si yo tuviera el mando, los machacaría, los aniquilaría, les lanzaría gases. ¡Cállese!
¿Qué diablos haría usted si tuviera el mando? Habla como un criminal, no es un soldado, es un asesino. Los soldados están perdiendo. Yo hago la guerra para ganar. No importa cómo. Se puede llegar a eso. Pero no empezará en mi escuadrilla. Apártese de mi vista. ¿Y Göring? Señor. Vuelva a hacer algo como lo que ha hecho hoy. Y no tendrá que pensar más en el mando, porque iré a ver al emperador para que lo fusilen. Teniente Brown, los lectores del Toronto Star desean saber algo sobre el nuevo as canadiense. Hay poco que contar. Solo soy un técnico. Cambio las cosas. ¿Cambia las cosas? Voy detrás de un avión que pilota un hombre y los cambio en una ruina y un cadáver. Ah, ¿le gusta Francia? Sí, es un hermoso país. Muchos de mis amigos se quedarán en él después de la guerra. ¿Qué tipo de mujeres le gustan, teniente? Con brazos y piernas. ¿Son peligrosos los aviones alemanes? Los alemanes son peligrosos. Y sus aviones también lo son. Matan tantos alemanes como nosotros. Igual que los nuestros. Pero ahora que superamos a los alemanes en número, vamos a ganar, ¿no? ¿Cómo quiere usted que lo sepa? Salgo por la mañana e intento permanecer vivo hasta que se me acaba el combustible. Un día al volver me dicen que soy un as. ¿Derribó usted 8 aviones alemanes? ¿8? Yo creía que habían sido 100. Voy derribándolos, pero vuelven a estar allí arriba por la mañana. Una mañana cualquiera. Una mañana cualquiera, todo habrá terminado. ¿Y cómo terminará? Aún quedamos algunos. Ellos no lo terminarán mientras uno de nosotros quede con vida. ¡Hotshafer, llame a Gunther! Dios mío, Dios mío. ¿Vos? ¿Belke? ¿Quién será el siguiente? Todos somos el siguiente, Lothar. Me siento como un pavo en diciembre. ¿Te prometieron una guerra tranquila al alistarte? No me alisté. Me reclutaron. Estaba en el Ministerio de Defensa. Un destino tranquilo, en las oficinas. No sabía que reclutasen hombres para la aviación. Acaban de empezar. ¿Marcha algo mal? Vaya ocurrencia la de pintar nuestros aviones con colores tan vistosos. Los ingleses nos ven enseguida. Muchachos, ahí están los yanquis. Vamos a beber cerveza. Vamos a ver. Hoy una cerveza por aquí. ¡Mírenlos! ¡Ya no podemos perder! ¿Qué quiere decir? Piezas de recambio para los aviones. 100 millones de piezas. ¡Aplastaremos a los malditos boches! No se ponga nervioso. Es usted americano, ¿eh? No, soy canadiense. Bueno, eso es medio americano, ¿no?
¿Qué pasa? Bueno, ¡déjame! Von Richthofen, hemos venido para hablar con usted sobre el futuro, el de Alemania y el suyo. La situación, según el servicio de información, es sombría. Coronel Track, su informe. Dentro de 6 meses, dará comienzo una ofensiva general aliada reforzada por varias divisiones americanas. Es evidente que será una ofensiva final. En la primera fase nos rechazarán hasta el Rin. Y en la segunda, seremos invadidos. Espero que comprenderá, von Richthofen, por qué le apartamos del servicio activo. ¿Quiere decir que la escuadrilla va a ser disuelta? Pues no. De hecho, se asignará a su escuadrilla un servicio mucho más peligroso. ¿Van a apartarme del servicio activo a mí solo? Comprenda que tenemos nuestras razones para hacerlo. Tenemos que trazar planes para el futuro. Debemos organizarnos ahora. Así la próxima vez los judíos, los comunistas y los traficantes no podrán apuñalarnos por la espalda. Si acepta, podría usted ser jefe de los pilotos de pruebas de mi compañía. Proyectaríamos aparatos susceptibles de modificación para uso militar. Los perfeccionaríamos constantemente. ¿Comprende? Bien, von Richthofen, ¿qué dice usted? Digo que están ustedes locos. Recapacite, Richthofen. Vamos a perder esta guerra. Pero nadie de los de arriba está dispuesto a admitirlo. Si ha de haber una Alemania futura, alguien debe prepararla. Me importa un rábano sus futuros planes y su próxima guerra. Capitán, le estamos hablando como a un igual. No soy su igual. Soy un soldado. Tengo 30 hombres luchando por sus vidas. No pienso abandonarlos. Yo le hice subir. Yo le convertí en el mejor piloto de la nación. Ahora solo espero que el enemigo le despedace. No tiene que preocuparse, general. Lo hará. Roy, ¿qué diablos haces aquí solo? ¿Es hora de volar? Sí. Estoy preparado. Ánimo, amigo. Esto ya está casi terminado. Antes de que llegue el otoño... Nunca terminará. Cambiarán el sistema de medir el tiempo. AC significará antes del combate. DC después del combate. Oh, no te atormentes. No nos matarán a todos. Eso no importa. Estamos ya muertos. Estimado von Richthofen, siento tener que informarle que debido a las restricciones que nos impone la guerra, no dispongo de la plata necesaria para seguir haciendo sus copas. Puedo, no obstante, suministrarle copas idénticas a base de metal chapado con estaño. Debí haber ido a cazar el jabalí. ¿Qué? Oh, nada. Tengo que escribir a Steiner. No quiero sus copas de estaño. ¿Podrías decirme qué ocurrió ayer en la reunión? Los altos jefes creo que se fueron rumbo a Suiza. Nada importante, simple rutina. Vámonos. He tenido que reconstruir algunas piezas. Siento como si hubiera estado siempre en este avión. Creo que pronto habrá terminado todo. ¿Qué le ha pasado a Bering? ¿No vuela? Recibió una llamada de Hofner. No volará más. Qué raro. No tan raro. ¡Motores en marcha!
¡Enemigo! ¡Ha acabado con Ristete! La escuadrilla de Richthofen y por su nuevo comandante.